Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están amigos de Gamma Music? El día de hoy estamos con un amigo entrañable, un super colega, a Luis Colunga de Steinberg, México. Eh, antes de eso, eh, quisiera que, que se presentara tantito Luis, pero todavía mucho más atrás, quiero que me digan, porfa, si se está escuchando, si nos ven bien, si nos escuchamos bien. Eh, eh, no sé, Luis, si quieres dar tu, tu, tu introducción sí, hola, este, hola, hola a todos, muchísimas gracias por la, la, la invitación. Este, mi querido Lalo, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y la verdad es que eh, como con, con muchos distribuidores también tenemos ahí como una, una buena relación, ¿no? Y la verdad es que siempre es un gusto colaborar con, con todos ustedes, este allá en, en, en Monterrey la tienda está increíble y todo, y muchísimas gracias. Ya había visto, fíjate, algunos lives, Ajá. y dije, a ver cuándo me invita Lalo para, para, <laughs> para uno, pues, eh. Ya es Ahorita ya vamos a tener de hecho dos, ¿verdad? Pero más adelante vamos, vamos a platicar de eso, ¿verdad? Es este, correcto. no sé si, si, si nos están escuchando bien, si, si nos ven súper bien. Eh, eh, ahorita estamos viendo los comentarios. Eh, ¿Qué me dicen por allá, producción? ¿Si se, si se escucha o no. ¿Cómo va? Sí, muy bien. Alex Bones, el primero. Eh, nos dice que todo perfecto. Pues miren, pues Mucho vamos excelente. a empezar, ¿cómo ven? Eh, el, el tema de este webinar que vamos a hacer es, es conocer las series VR que te ayudan para, para Home Studio y también para streamear. Eh, de hecho, si se fijan, yo traigo el micrófono que viene en este paquete, el, el, el Recording Studio, me voy a poner mata para tantito, ¿verdad? Que viene con su interfase de dos canales, con entradas uh -huh. XLR o el de línea, el híbrido, el micrófono condensador. Y estos audífonos de aquí. Entonces, eh, para que vean cómo funciona, cómo se escucha, eh, eh, realmente, y, y cómo sale no, sol, no solo para grabar, sino también para eh, eh, streamear. Pero no sé si nos puedes platicar un poquito más, Luis, de este, de, 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 de este paquete, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Fíjate que eh, 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 las, las interfaces de Steinberg, bueno, comenzaron a ser eh, interfaces, ¿no? Eh, uh -huh. Steinberg, junto con Yamaha, cuando Yamaha adquirió. A la compañía, ¿no? Como muchos sabemos, Steinberg hacía puro software, se dedicaba, digo, muy bueno, y era y es muy, muy buen el software de lo que vamos a platicar después, Ajá. pero eh, empezaron a, a, a desarrollar interfaces cuando Yamaha adquirió en el 2005, o sea, ya tiene bastante tiempo de esto, ¿no? Uh -huh. eh, tuvieron muy buenos productos, digo, yo siempre he sido fan de, de, de Yamaha, desde, desde siempre, desde niño. Yo, desde niño casi, casi, ¿no? <laughs> Llevo yo cerca de 15 años, entre 15, empecé ya profesionalmente Ajá. en el 2006, más okay. o menos. Entonces ya llevo un, un, un ratatote en esto. Y siempre me han gustado los productos de Yamaha, ¿no? Eh, las interfaces son muy buenas, uh -huh. funcionan muy bien, pero en esta última versión que sacaron, que es la serie C, Ajá. realmente se pasaron de la raya. O sea, realmente hicieron unos productos muy, muy, muy adelantados. Y no es realmente el, el que yo se los tenga que vender porque soy el especialista, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que ser el especialista de Steinberg ha sido como circunstancial, Ajá. porque siempre he sido un fan de Steinberg, siempre he sido un fan de Yamaha y realmente al estar aquí es como... Eh, Hacerlo por, por gusto, casi, casi, ¿no? O sea, cuando yo se los explico, se los, les explico cosas que funcionan porque yo soy ingeniero, aparte, antes de presentarme como especialista, uh -huh. como todo lo que he sido, chalán, cargador, este, <laughs> jalacables, todas eh. las cosas, que, jala ¿Te acuerdas, cables, ¿te de, que de, de ese incidente que hubo hace unos años? Sí, los sí, sí. pero bueno, no nos vamos a entrar en uh -huh. temas. Exacto, <risa> exacto. <risa> Ese, antes de, de, de platicar de todo uh -huh. lo que he sido, siempre me presento como ingeniero, porque uh -huh. soy un ingeniero en audio. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. cuando yo les digo que las interfaces están padres y todo esto, o que el software está bueno, es porque uh -huh. realmente me funciona a mí para lo que he hecho. Yo sé que hay otras marcas y todo, pero yo encontré, por ejemplo, en Steinberg y sobre todo en esta última serie, que es la que estamos presentando hoy, que es la que tú tienes ahí y la que estás usando y la que yo también estoy usando con el micrófono y la, y la interfaz. Muy buenos productos, de muy buena calidad. Que de hecho, espérame tantito, Luis, dice Alberto sí, Guadiana, dice, ¿qué micrófono están usando? Es el que viene en el paquete. Efectivamente, los dos estamos usando el mismo micro. Eh, uh -huh. eh, eh, es el, el, que, el que estamos usando, ¿verdad? Exacto, exacto. Y fíjate que hablando de esto, estamos hablando, se, se llama... STM01, este uh -huh. micrófono. Ajá, STM01. Aquí tiene el modelito, ¿no? Es el que viene con el Recording Pack y a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Casi siempre tenemos esa como, eh, ¿cómo decirlo? Como mala idea, ¿no? De que compramos un paquete y el micrófono y los audífonos no son buenos. Siempre pensamos eso, ah, es que el. el, el... El paquete lo que me vende es la interfaz y me dan unos audífonos sencillos y un micrófono igual. Ajá. A mí me sorprendió muchísimo este micrófono. Suena muy bien. Este, digo, no es un road o cosas así. Este. Eh, carísimas, pero suena muy bien y hace muy bien el trabajo. Yo la verdad estoy encantado con, con este micrófono y lo uso muchísimo para todas las este, las presentaciones, los lives y todo porque realmente suena bien. ¿Okay? Y es lo que les digo, lo recomendamos porque funciona y ya lo están escuchando ustedes, ¿no? De hecho es, es conectarte, boom, y a lo que sigue, transmitir, Exacto. grabar, etcétera. Eh, eh, y por ejemplo, eh, una de las ventajas que es de la serie UR es la transferencia de datos, que es bien importante, ¿verdad? Porque estamos sí. Eh, 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 Transfiriendo datos en tiempo real, eh, pero no sé si nos puedes platicar tantito de eso, de, sobre todo de, de, de las series C, que son estas nuevas, ¿verdad? Sí, claro, fíjate lo, 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 lo que te decía, que estaba yo muy sorprendido por lo que hace esta, esta, esta nueva serie. ¿no? Uh -huh. Yo sé que hay muchas marcas ¿no? que, que tienen eh, diferentes características y que algunas que son las que todos quisiéramos tener, e inclusive algunas nos gustan por cuestiones del color. ¿no? Claro. Pero yo los invito a que siempre revisen las características Y revisen el material también con que está hecho Estas interfaces a mí me sorprendieron mucho Porque son las primeras Bueno, hay muchas que salieron con el conector tipo C Así es No, uh -huh. no sé si tengo una, una imagen, si pudiera compartir Bueno, ahorita les aviso, ¿no? Cuando, cuando comparta algo <laughs> Sí, sí, claro Pero este, es que, es que siempre, siempre me hago bolas a veces No esto. te preocupes Luis. ¿Puedo compartir? Nada más para que se vea Sí, ahí sí. Atrás. adelante Ahí, ahí va, adelante, ahí, adelante. va ahí, ahí va Comparto toda mi pantalla y se va a ver, que por cierto te dice Idali Edmei, May, dice saludos Colunga, regálame una de esas interfaces. Te ah, conozco desde empezar, hace 15 eh. años y <laughs> me consta que eres un usuario y fan de des, desde entonces. Entonces Luis, digo, yo sé que dice la verdad, pero nada más ahí todavía está ante notario público que sí tiene más de 15 años con la marca. ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, sí. sí. Y este, <laughs> y está y, y aparte ya ya, ya me pidió una interfaz, ¿no? Aparte pero digo, bueno, que se la este, regales, ¿eh? Esa sí, esa y, que un, un saludo y un abrazote ahí Ajá. y dale. Espero que nos veamos, nos veamos pronto. Bueno, fíjense, eh, no sé si se ve ya la pantalla. y me dicen, porfa. Eh, ve, no. Ahorita ya no? te digo. Me... Si sí, no se digo. ve, no sé qué. No, la comparto de nuevo. Déjame. Ajá. Ver. Porque eh, es importante eh, checar esta. Ah, ya vi qué pasó. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. Ok, acuérdense que ahí las máquinas de repente no, de no tienen palabra da. de honor. Exactamente. Claro. Ok, creo que ahí está y... Ahí está ya. Ya sale, ¿va? Muy bien. Platícanos, Luis. Ahí está. Ah, ya, ya se ve. Ahora sí, uh -huh. ya, se, ¿y ya se ve la interfaz. Ya. Ahí está. Ya, ¿Ya no, espero que sí. Bueno, eh, a mí lo que, lo que me gusta mucho de estas interfaces Ajá. es, eh, digo, que son compactas, que están bonitas. Esta, este nuevo color, así como gris oscuro, me gustó mucho también. si, si, si a veces nos quejábamos como del, del color. Del color. ¿no? Sí. Y algo que, que, que me gusta mucho uh -huh. es, por ejemplo, este... Conector USB 3.0. Bueno, uh -huh. ese conector tipo C. Uh -huh. Hay muchas marcas en el mercado que tienen interfaces con ese tipo de conector, pero que la transferencia, lo, lo que tú comentabas hace rato, uh -huh. Lalo, es 2.0. Uh -huh. Siguen siendo 2.0. ¿no? En este caso, Steinberg sí le puso un conector tipo C, pero sí es una transmisión 3.0. Uh -huh. Entonces, eso, es, eso está súper bien. Eso hace que tú puedas trabajar con una resolución de 192 kHz y 32 bits reales. Que muy, muy no, 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 son reales. Ah, reales. Eso es lo mejor. Son uh -huh. reales. La gran mayoría de las interfaces trabajan con 32 bits de punto flotante. Uh -huh. Esta, al ser USB 3.0, sí trabaja con 32 bits reales. Ah, Obviamente okay. tú necesitas un software que te soporte esos 32 bits reales. Por supuesto que Cubase lo hace. Está hecho para eso, ¿no? Entonces es una, una confusión por todos lados bastante interesante y además creo que el precio no está nada alto para lo que hace, ¿no? Imagínate tú ya poder grabar a, a 32 bits. Creo que es una... Una verdadera maravilla, ¿no? No, ahora sí que una verdadera resolución. Es el máximo ahorita que, que tenemos de resolución para grabar actualmente en, 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 en esta parte. Entonces, eh, me parece impresionante, ¿verdad? Aparte de, de, ¿Sí? de que los preys que tiene me gustan mucho. Eh, uh -huh. Son los son deep prey, ¿no? Son los d los que traen todas las consolas de Yamaha, menos las series este, altas, ¿no? Las, las consolas de gran formato. Uh -huh. Pero todas las demás traen este mismo d y ustedes también, y eso es lo, lo mejor de todo, lo mejor de este ejercicio, Lalo. Uh -huh. Estamos escuchando el micrófono y uh -huh. estamos escuchando el preamp también, ¿sí? Porque estamos ocupando una interfaz. Yo estoy ocupando una UR22C para hacer el streaming y al ratito les vamos a mostrar también algunas cosas que se pueden hacer con, con la interfaz, ¿no? De hecho, yo también traigo esa, y, y, y si te diría que el pre, o sea, lo, lo tengo a, a poniendo como punto cero, que si fueran las 12 de, 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 del reloj, uh -huh. lo tengo que fueran como a las, eh, no sé, como le di muy poquito, ¿eh? realmente, porque si le daba uh, más allá del, un poquito más de la mitad, saturaba, o sea, los uh -huh. pre también están muy, muy buenos. Sí. Eh, no sé, gente que, que, que le ha tocado eh, Utilizar consolas No solo las anólogas Sino también las, las, las eh, digitales De Yamaha uh -huh. traen, traen esa, Ese Ese circuito ¿no? de, de los preamplificadores Los deep pre también impresionantes uh -huh. eh, uh -huh. Y sin colorear tanto eh. O sea, tú le subes tantito y, y te da un PRE Bastante bueno, que de hecho eso es lo que hay que Buscar uh -huh. en, unas, en, el, en el flujo de señal ¿Verdad? Tú lo eh, subes tantito y ya está. Así ¿no? es, ¿no? Eh, Ahora, algo que, que me gusta, perdón, Lalo, ¿ibas no, a decir dale, algo? Dale, dale, dale. No, no okay. Algo que también me gusta de estas interfaces es que, eh, a pesar de que eh, parece que no se usa tanto, uh -huh. continúa con los puertos MIDI. Lo cual es una verdadera maravilla, ¿no? Eh, pareciera, te digo, a veces que no se usa tanto, pero cuando te, nos enfrentamos a un dilema, no que yo de repente quiero conectar un, un sintetizador o cosas así, y ya no tengo puertos porque la computadora tiene muy poquitos, pues lo mejor es hacer una conexión MIDI, ¿no? Y, y claro. tener una interfaz de estas características, que es, de estas características que también incluya los puertos MIDI, creo que está. Está padre, ¿no? Y si me dejas hacer el comercial de una vez, nos, dale, nos, dale. nos adelantamos un poquito. Dale, dale, dale. Tenemos aquí la, la, la función que es increíble y a mí Ajá. me encanta, que dice Power Source. Uh -huh. Eso está padre porque tú puedes decidir cómo vas a alimentar tu interfaz, ya sea con el USB 3.0, cuando lo conectas directamente a tu computadora, que es como yo la tengo ahorita, uh -huh. y que por cierto, ahorita también les paso otro, otro comercial, o la quieres alimentar mediante el, el, uh -huh. un adaptador de corriente como el de Android. Entonces le cambias aquí el power source y lo estarías alimentando de esa manera o con una batería externa. Eso está súper padre. Creo que eso es una, una, una maravilla porque realmente tienes con esta interfaz, además ajá, de lo que ya platicamos, ajá. tienes una interfaz totalmente portátil. ¿no? Sí, eso es justamente lo que te voy a decir. A veces hay que ir a campo a grabar y, y, y pues es complicado, no te puedes llevar a este, eh, eh, pues no sé, una conexión hasta X lugar. Eso es lo mejor. Sí, lo por mejor. Sí, sobre todo si, si te mueves mucho en campo. Eso es uh -huh. una súper ventaja uh -huh. también. Y, y, uh -huh. y sí, no lo he visto en otras interfaces, la verdad. Yo, yo lo he visto en otra marca, siempre uh -huh. se me olvida. Es una marca con un logo azul, no me acuerdo cuál es, pero estaba carísima, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo decía, sí, es que sí está padre y son características muy similares a esta. Uh -huh. Y es la única que he encontrado con esas características prácticamente iguales. Creo que también era de 32 bits, uh -huh. pero el precio era prácticamente el doble. Que claro. Y dije, no, pues es demasiado, ¿no? <laughs> y como tú dices, ¿no? Si andas en campo y todo esto, pues tenemos también esa. Esa como doble función, ¿no? Y ahí está un ejemplo de lo que hicimos Hace algún tiempo, uh -huh. ¿no? Y grabamos en, en un parquecito con, con este Con Dani de la de la Gusana Ciega uh -huh. Y pues bueno, para yo no llevarme La computadora y muchas cosas Me llevé mi interfaz, llevamos los micrófonos El no. adaptador y un iPad, ¿no? Y grabamos directamente en el iPad ¿No? Con Cubasis 2.0 Fue en ese entonces, ahora llevamos a la versión 3 Que de hecho el Cubasis y es para iPad, ¿no? Y para, Exactamente. para dispositivos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Pues sí, iPads, eh, no sé si sí, teléfonos también. Sí, sí, también se puede conectar con, con el iPhone. Este, por el momento, solamente se puede con iOS, o sea, con dispositivos Apple. Okay. Sí están trabajando para hacerlo compatible con, ¿Con Android, con este, con Android pero por el momento solamente es con, con Apple. Y sí se puede grabar. Este, ahí grabamos una, una sesión básica. Fueron. Ah, mira. Eh, ahí, ahí está ajá, la foto de, ¿no? de, 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 con el iPad. Y de volada. Ah, ¿no? exacto, exacto, grabamos con un iPad, muy sencilla la conexión también, en este caso, eh, ya como fue hace algún tiempo, fue con la UR22 MK2 y ahora con la UR22C, pues, igual, es exactamente el mismo, el mismo procedimiento uh -huh. y suena muy bien y tienes un buen trabajo y puedes trabajar en este, en, en la calle y sí, estamos usando una power bank, digo, no se ve, estaba de este lado pero sí tenía una, una batería externa. Claro. Entonces, así fue como la, la alimentamos y sin broncas, ¿verdad? Trabajas de maravilla, de maravilla, así oye, es. Oye, y ahorita ya, ya hablamos del, del hardware, ¿verdad? De, de, de lo que trae el core por, por dentro. Pero ahora platícame, uh -huh. porque también a veces cuando uno empieza, pues dice, oye, pues ¿qué, qué programa voy a usar? ¿Qué plugins van a venir? Eh, eh, entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito qué viene eh, sí. en cada uno de los sets, Luis, eh, 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 qué es lo que viene, ¿verdad? Ok, esa es una muy buena pregunta, muy uh -huh. buena pregunta, porque como bien dices, ¿no? Siempre buscamos una, una solución, ¿no? Esta, estas interfaces de Steinberg Ajá. incluyen Cubase AI, que es una versión básica de, de Cubase. Hay como varias versiones, ¿no? Versiones este, gratuitas que vienen incluidas con productos. Por ejemplo, uh -huh. hay productos de otras marcas, como Tascam, que también incluyen, creo que Zoom también tiene Cubase Zoom, incluido, sí, también. ¿no? ¿no? También uh -huh. viene, pero es un Cubase que se llama LE. Una edición limitada. Uh -huh. Y no es porque haya muy poquito, sino porque te limitan muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, este es para los tiene... los acercamientos, ¿verdad? ¿no? Para que, oye, si te gusta, entonces ya, 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 ya lo veas, ¿no? exactamente Cubase AI que es el que uh -huh. le sigue es el que viene incluido con dispositivos de Yamaha y con las interfaces de Steinberg luego sigue Cubase Artist no Cubase Elements okay. que, es, eh, que tiene más prestaciones luego Cubase Artist que está hecho para los artistas con es más este, plugins por con más efectos y todo y uh -huh. por último ahí lo tienes por cierto muy, muy bien y por último el Pro Aquí entonces está. son como que varias versiones el caso es que tú vas a tener un Cubase AI tú ya vas a tener un software con el cual comenzar como bien dices, ¿no? O sea, no uh -huh. necesitas Estarte consiguiendo nada, ni este Andar buscando en foros quién te pasa El programa ni nada, ¿no? Tú compras tu interfaz <laughs> que a veces, Ya tienes un software O sea, sabemos que lo pueden conseguir Pirata, pero la gran ventaja es de Comprarlo, es de que tiene soporte Con la marca 24 horas al día, los 365 Días del año ¿Verdad? Casi. Sí, exactamente, sí. <laughs> Cualquier cosa, este, sí, 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 sí. O sea, esa es la ventaja de comprarlo. El, el o sea, uh, dices, uh -huh. oye, ¿pero por qué lo puedo encontrar en internet? Pues sí, pero, pero siempre es mejor comprarlo porque tienes toda, toda la asesoría uh -huh. eh, eh, para que puedas uh -huh. utilizarlo al 100, ¿verdad? Sí, y de hecho, este, cuando platiquemos de Cubase, esto me gustaría reservarlo para la, la, la siguiente claro. ¿Sí? semana. Ajá. Uh -huh. También para dejar la expectativa, ¿no? Para, para contarles varias cosas que ocurren y las ventajas que tienes al, al, al tener tu software original y registrarlo, ¿no? Obviamente, como bien comentas, el, el soporte siempre lo van a tener, pero pasan cosas raras cuando tienen software este, que no es original, pero Medio eso lo platicamos. De dudosa procedencia, después. va. De dudosa <laughs> procedencia. Bueno, eh, me, me comentabas también de, de, de otro software. Eh, estas interfaces también incluyen Cubasis, uh -huh. Cubasis LE, que es una versión básica de Cubasis. Para el iPad. Lo único que tienes que hacer es tener tu adaptador que está ahí, uh -huh. lo conectas, porque cuando tú lo abres, el Cubasis LE te va a decir que está en modo demo. Okay. Entonces puedes hacer demos y creo que no puedes guardar o no puedes exportar. Cuando tú conectas la interfaz, automáticamente la reconoce, se desbloquea el modo demo y ya puedes trabajar como si nada. Súper bien. Eso está, eso está padre. Bien. Y también lo incluye todas las interfaces de Steinberg, ¿no? Cubase uh -huh. ahí y Cubasis LE. Y por cierto, el Recording Pack. Ay, perdón, ¿qué tú tienes ahí, Ajá. El, el que tienes de tu lado derecho, que es el que estás usando este mero, Ajá. Todo ya este. tiene, exactamente, ya tiene WaveLab LE también, que es el software para masterización, de o hecho, sea que prácticamente de hecho el WaveLab es, es un precedente uh -huh. de masterización ¿eh? uh -huh. yo en algún tiempo sí. lo usé, todavía de <laughs> hecho es de los mejores programas para masterizar, yo me atrevería a decir que es el mejor porque está hecho para eso para masterizar. Entonces, tienes una sí, versión es. básica que puedes ahí hacer varias cosas y está interesante. Y está padre que ya también el, pa el recording pack lo incluya, ¿no? Entonces, eh, y no solo eso, también se incluyen con las interfaces de Steinberg, Ajá. se incluyen. Eh, se llama, déjame acuerdo, Basic FX Suite. Okay. Se incluye un, un, como, un como programita. Eso está padre porque las interfaces de Steamer, además de todo lo que hemos platicado, que faltarían algunas cosas que platicar, uh -huh. además de todo eso, uh -huh. tienen su DSP integrado, o sea, tienen un propio chip en el cual se procesan ciertos plugins de Yamaha. Uh -huh. Entonces tú instalas esos y ya vas a tener, aparte de tener tu software, tienes unos plugins bastante buenos que no se van a procesar en tu computadora, sino se van a procesar en la interfaz. Creo que eso es una, es una maravilla. Es prácticamente como si tuvieras el, el, el hardware ahí, un compresor o, o, o limitador, cosas de estilo, ¿no? Exacto, exactamente. Uh -huh. Tienes algunos efectos, tienes este distorsiones de guitarra, uh -huh. y tienes este compresor y ecualizador también. Ok, oye, y, y antes de entrar al aire, platicábamos. Luis, uh -huh. de que teníamos una función, que esto también no solo nos está ayudando, ahorita estamos platicando nada más de grabar, eh, pero tenemos la función justamente la que estamos haciendo ahorita de streamear. Claro. Entonces no sé si nos puedes platicar un poquito de esa, de esa como aplicación que tienes para, para, uh -huh. bueno, no que tienes, sino más bien Steinberg tiene para poder streamar, eh, eh, eh que es lo que también muchos, muchos, sí. muchos clientes nuestros es lo que están buscando, ¿verdad? Sí, por supuesto, fíjate, esa es una muy buena eh, función que tienen las interfaces de Stenberg, esa función se llama loopback, lo cual tú haces es transmitir por internet el audio que está ocurriendo en la computadora. Creo que por ahí tenía una, una imagen, déjame ver. Sí, claro. Bueno, está la UR24, sé que ya les platicaré más adelante de esta interfaz que está, que está increíble. Ajá. Aquí está. A ver. Justamente eso es lo que, les, lo que queremos mostrarles, ¿no? Esto que ustedes ven en la pantalla ahorita es el DSP Mix FX versión 1.5. Uh -huh. Este DSP Mix FX tiene un nombre así como muy rimbombante, uh -huh. pero simplemente es una aplicación que tú descargas de la página y la instalas y ya funciona tu interfaz. O sea, ya no tienes que instalar nada más. O sea, ya va a funcionar y listo, ¿no? El... Esto que tú decías del loopback, tú lo activas aquí. Ok. Justamente no sé si se ve que esté señalando ahí con el puntero. Bueno, aquí está. Y tienes dos modos, y esto ocurrió a partir de la versión 1.5, que no tiene mucho tiempo que salió. Si Ajá. se ven, eh, bueno, aparecen tres modos, ¿no? Apagado, livecast okay. y voice chat. Okay. ¿Qué significa? Si lo tengo apagado, pues obviamente no transmito nada por internet, ¿no? ¿no? No hago streaming, no podría, este como, o se podría conectar otra vez a un, a un sistema como estos, como lo que estamos haciendo ahorita, Ajá. pero no estarías transmitiendo el audio. ¿okay? ¿Qué ocurre cuando yo le pongo livecast? Cuando yo le pongo livecast, se transmite por internet, como lo estamos haciendo ahorita, el micrófono, pero también se puede transmitir por internet este, eh, la música o, o el audio que tú tienes en tu computadora. O sea, si estás haciendo una transmisión este, de un, estás haciendo un streaming de tu banda, por ejemplo, pues todo lo que tú tienes en la computadora con pistas y todo, o la música que tú pones en, el, en la entrada. Se transmite mediante, mediante la interfaz y eso está muy bueno, ¿no? Y por otro lado, hay otro modo que se llama Voice Chat, que se sirve para tener reuniones como esta, en el cual no hay una retroalimentación de las voces que te están regresando, porque si no, imagínate, ¿no? O sea, yo estoy mandando... Eh, ¿tengo, mi Exacto, yo, yo estoy, yo estoy, tengo mi interfaz configurada. Exacto, yo tengo mi interfaz. Y te escucho, Ajá. pero al mismo tiempo este, se escucha mi voz. Y al mismo tiempo te vuelvo a escuchar y se vuelve a transmitir. Y te vuelvo a escuchar y se vuelve a transmitir. <laughs> y eso genera unos feedbacks terribles, ¿no? Para eso tenemos ese, ese modo de voice chat en lo cual no se retransmite. Si sí te escucho, eso, eso es importante. Si sí te escucho yo por los audífonos, pero no se retransmite el audio que está generando la computadora. Y eso está bueno, ¿ok? Y algo importante, justamente lo que estamos haciendo ahorita. Además de que se transmite el audio de la computadora se transmite el micrófono en tiempo real quiere decir que si yo tengo una interfaz este de dos canales puedo transmitir dos micrófonos al mismo tiempo si tengo una de cuatro cuatro micrófonos y si tengo la ur 816 pues podrían ser prácticamente eh, todos esto está súper ¿no? Los... padre para la parte o la gente que está en la onda creativa uh -huh. y por ejemplo que hace video podcast por ejemplo eh, eh, que tiene entrevistas este les va a servir bastante 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 Igual también conferencias, ¿no? O sea, también, digamos, la, 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 la gente eh, que trabaja en oficinas, ahorita que también eh, se pues, sigue en su casa por esta onda de la pandemia, uh -huh. también lo puede hacer, ¿no? Me, me encanta esa esa, esa, esa aplicación que, que prácticamente tú es, te sientas, conectas y transmites y se acabó. Me encanta eso. Uh -huh. Y, y, además de todo, tú tienes el control con la, con la interfaz. No sé si tenga una, una imagen de ella, de, de la parte frontal, Ajá. pero tienes una perilla que se llama mix. Ok. Y, y esto funciona de, a las mil maravillas cuando estás transmitiendo este en, en línea, ¿no? En línea. Si tú la tienes del lado izquierdo, déjame ver si tengo una, una, una imagen. Claro. Aquí está, esta, mira, aquí okay. está. Ah, perfecto. Esa perilla que dice mix, ¿no? Ajá. Si yo la pongo del lado izquierdo, lo que yo escucho y lo que se transmite es la entrada, o sea, los micrófonos que tengo conectados, nada más. Si yo le pongo DAW, o sea, la pongo, la pongo del lado derecho, okay. yo estaría escuchando y transmitiendo uh -huh. lo que está generando la computadora, ¿ok? Ok, o sea, Cubase o el audio que ponga, si pongo video, pues ese audio se puede controlar con este que dice DAW. O sea, y lo mejor, tengo una mezcla entre los dos. Yo puedo decidir qué tan fuerte quiero que se escuche la música con respecto al micrófono. Con eso, si lo pongo en medio, los dos como que se escuchan 50 y 50, uh -huh. ¿no? Quiero que se escuche más el micrófono que la música. No tengo que meterme a estar bajando volúmenes ni nada. Simplemente pongo la perilla más hacia acá. Se va a escuchar más la entrada y se va a escuchar menos lo que está pasando en la computadora, la música o lo que sea. no O sea, esa, esa facilidad que tú dices de, de tener de tenerlo, el control total todo el tiempo está increíble. Sí, porque a veces uno está solo y, y no puede andar ahí como moviéndose, ¿verdad? Y, Exactamente. Y, y ahí tienes prácticamente una consola también. <laughs> Exacto. Y fíjate que, y hablando de esto, Ajá. este... Tengo un, un, un amigo, digo, los que me siguen en, en, en redes sociales, sobre todo en Facebook, Ajá. saben que todo el tiempo estoy publicando cosas de streamer y cosas así, ¿no? Eh, me encontré un amigo este en una en una capacitación y me dice, oye, ¿sabes qué? Estás todo el tiempo duro y dale, y que tus interfaces, y que tus interfaces. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya me la compré. Ajá. Me compré la ur 44 Ajá. Y se y está padre porque cuando no llevo consola o, con o cuando necesito llevar muy poco equipo, me llevo mi interfaz y con eso hago la mezcla. Como tiene, tienes una aplicación en la cual tú ves los faders y todo eso, uh -huh. no es necesario que yo lleve una consola. Conecto cuatro micrófonos cuando es un corporativo y cosas así. Hago la mezcla, pongo efectos, ecualizo desde la misma interfaz y estoy feliz con eso. Y fíjate, es una aplicación que yo no había tomado en cuenta. Y él me dijo, o sea, sí la uso y mira a las mil maravillas. Y dije, órale, tú me caes muy bien. Le dije, qué bueno que lo haces, está muy padre, ¿no? No, y es una inversión a, 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 pues que te va a durar bastante, o sea, eh, para todo para todo, uh -huh. sobre todo uh, digo hasta la misma gente que que, que quiera hacer sus cosas, que soy sabes que yo soy no sé soy alguien que me gusta platicarle a la gente y pone su canal en YouTube o, o la uh -huh, misma uh -huh. gente que hace videojuegos, ¿no? Que les encanta ahí uh -huh. streamear videojuegos también, maestros también, maestras eh, eh, uh -huh. todo todo es, es una función super padre a mí me gusta mucho y, y, y me, me llama mucho la atención que es muy intuitivo. Uh -huh. no es no es digo a tú y a mí pues nos gusta mucho meternos al software y cómo funciona esto el otro hay mucha gente que no no tiene el tiempo o a veces pues sabes que es pues, muy complicado no entonces con esto es bien sencillo es a y b es así pum, se acabó no Luis y a, y además de todo eso como bien como bien lo mencionabas hace rato Lalo, no si tienen dudas y eso pues nos pueden echar un grito y con muchísimo bueno, gusto los ayudamos así es Aquí siempre hay soporte eh, eh, aquí con la con la con los chicos de, 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 de piso de venta y también si uh -huh. no directamente también con Luis eh, sí eh, seguro hacemos una videollamada uh -huh. y, y de hecho ha habido varios varios clientes que sí eh, 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 has, han platicado directamente contigo no Luis de, de, uh -huh, de ciertos sí. ciertos parámetros inclusive hasta dudas o sea de puede ser que ninguna pregunta es tonta ¿verdad? siempre siempre sí, es, no. Siempre es muy bueno preguntar y, y, y siempre Luis lo tenemos aquí eh, eh, como Guerrero también de mil batallas y, y acérquense con, con nosotros que también los podemos asesorar súper bien. ¿Cómo, ¿Cómo ves, este, Luis, si pasamos a las preguntas para que empiecen a poner ahí sus preguntas? Algunos ya pusieron algunas cosas. Vamos a ver. Sí, segurísimo. Vamos. A, bueno, ahorita te paso de, que querían su, su interfase gratis. Ahorita te paso el contacto. <laughs> Mira, dice Mau Guerra, dice muy buenas interfaces y Luis, muy bueno para explicar de ellas y cómo y cómo se empatan con y saludos. Además, precios muy razonables, contra prestaciones. Bueno, ahorita lo, lo platicamos cómo funciona. Por cierto, ahorita les comento que el día martes de la próxima semana vamos a tener un webinar también de conceptos básicos de cómo iniciar una sesión en Cubase. Otra, uh -huh. Y va a estar aquí Luis, uh -huh. ¿verdad? No, no, nos va a explicar. Es ¿Cómo armar una sesión? A veces, a veces hay que darle a la, a la computadora entre la interfase y el, y el programa, las entradas, las salidas, Ajá. por dónde voy a escuchar, cómo va a salir, etcétera. Entonces, es bien, bien importante para iniciar nuestra, nuestras grabaciones, ¿verdad? Bueno, Ajá. luego dice Correcto. Saludos a Mau, por cierto. Mau, Muy buen amigo. Eh, Mart Paldez, saludos. Saludos Martín. Entonces nos pone aquí Alberto Guadiana, entonces se puede utilizar con un Powerbank, sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es, es correcto, la, 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 el puerto de entrada que tiene de, de corrientes de 5 volts, uh -huh. ya sea con el, con el, si lo quieres conectar directamente a la corriente eléctrica, con el adaptador de Android o este, hay algunos multicontactos que ya tienen puertos USB, puede ser directamente con eso uh -huh. o con una power bank y funciona sin problemas. Y de hecho, mira, Alex Bones, que fue el primero que nos dijo que todo, todos, el primero que entró a la transmisión, nos dice: La UR eh, RT4 me va de maravilla, pero la portabilidad mm -hmm. con el aspecto de la corriente eléctrica es complicado. Eso, eso es así. Ahora, <laughs> eh, hay una razón, ¿no? uh -huh. y, y muchas veces me lo reclamaban y dicen: Oye, es que ¿por qué no, no es también portátil la, la, la UR este, RT2 o la UR RT4? Uh -huh. Y la realidad es que, como estas interfaces tienen un transformador físico de Rupert NIF, necesita energía suficiente para, para trabajar. Entonces no es posible que una power bank le dé la energía para que funcione el transformador, que es lo que nosotros esperaríamos, ¿no? Estamos grabando y ponemos el transformador de Rupert Nif y queremos que suene bien y que suene y que suene sobre todo, ¿no? Entonces por eso esas interfaces forzosamente tienen que ser conectadas a, a la corriente, así como las que tienen muchas entradas como la UR44C y la UR816, aunque la ¿Sí UR816 ándale uh, exactamente, aunque la UR44C, no sé si la tengas ahí Este, déjame cambiar la Pantalla porque ando volteando por todos lados Sí, aquí la está UR la, 44... la, la UR44C Exactamente, es esa La UR44C, si la conectas A una de las nuevas Macs con USB 3.0, no me uh -huh. acuerdo Cómo se llama la nueva Mac, sí cuál? podría Funcionar en standalone, o sea, sí podría Funcionar sin la corriente eléctrica Eso Ajá. está padre, ¿no? De, de, las, de esa interfaz, pero solamente con Ciertas computadoras, no con todas Digamos con, con sistemas operativos más actuales, ¿no? Eh, más bien con el puerto el USB 3.0 que esté actual. Ajá, exacto. Ya. Uh -huh. Muy bien. Eh, eh, mira, aquí estoy viendo, creo que hasta ahorita son todas las preguntas. No sé, no sé si, si tienen alguna pregunta por ahí para que nos vayan haciendo. ¿Y de dónde les vamos diciendo? ¿no? Va a ser a las 12 del día, el próximo uh -huh. martes. También eh, recién descansados del, 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 del puente que van a tener este fin de semana. Uh -huh. Para <laughs> que lleguen con toda la pila y vamos a hacer el, 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 el webinar y estén pendientes porque por ahí dude, no va a spoilear. pero por ahí me dijeron que hay algo muy interesante muy 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 interesante eh, o no sé si lo queremos quieres que lo digamos de una vez Luis cómo ves si lo decimos lo aguantamos nada no, vas a decirlo para que muy bien Luis. emocionados a ver, ¿no? o... eh, pues mira tenemos unos unos cursos eh, en línea no bueno son unos videos que ya están hechos con con cuestiones básicas de Qbase que uh -huh. nos hizo el favor de, de hacer un centro educativo, un Steinberg Certified Training Center. Uh -huh. Las siglas son SCTC. Entonces, siempre que hablamos de esos, de los SCTC, hablamos de un centro educativo oficial de Steinberg en México, ¿no? De los que son, son este oficiales para poder dar cursos y también para certificar para, esa Cubase. Y para esa certificarte, software. ¿va? Exactamente. Entonces ellos hicieron un curso básico de QBase. Digo, no, 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 no van a tener una certificación con, con un curso como estos, pero eh, es un curso en el cual ustedes pueden ver cosas este, de configuración básica y todo eso. Entonces eh, a todos los que, cómo, ¿cómo lo hacemos? Este, mi queridísimo Lalo, tú dime. Mira, cómo ves que los que compren QBase de aquí al martes que nos enseñen ya sea el ticket, uh -huh. envíen eh, nuestras <coughs> redes sociales. Eh, por inbox, o, o, o en el caso de que lo hayan comprado este en la página, un formatito de factura que nos uh -huh. lo envíen, uh -huh. nosotros les vamos a, a pasar vía con, con Luis Colunga para que les pasemos el, eh, el estos videos que son impresionantes. Realmente es prácticamente como si te estuvieras eh, certificando. ¿eh? Realmente es y, como. Dime, dime. Sí, y, y te parece que, que mejor lo hacemos también con todos los que compren una interfaz, Andale. de aquí al, al, al martes, para todos los que compren la interfaz y el software, les vamos a pasar ese código para que puedan ver esos videos de, de, de los cursos, ¿no? Un curso, este, que está bueno, ¿no? Para que, a, aparte de que ya tengan el software, pues uh -huh. aprendan a usar las cuestiones básicas, ¿no? Y de todas maneras, el próximo martes vamos a tener esta plática y vamos a hablar de todas las dudas que lleguen a tener, ¿no? Me parece súper bien, entonces, súper bien, mira, porque te puedes comprar una interfaz en Cubase, vas a tener acceso para ese ese cómo se llama ese curso de cubase bastante importante uh -huh. y, y, y a mí se me llama la atención porque este de hecho te voy a hablar con luis para ver si me deja una más barata para, C para cómprate la para... interfaz <laughs> <laughs> pero entonces va a ser así con uh -huh. su ticket uh -huh. y eh, o factura no importa puede ser gente aquí en nuevo león gente fuera de la república no importa eh, nos lo mandan vía inbox y de ahí para tenerlos uh -huh. ahí en la lista para poderles dar el el esos videos certificados de la gente de Steinberg, verdad uh -huh. muy bien entonces déjame ver creo que no hay más más preguntas yo creo podría claro podría que mostrar sí. lo de lo del DCP para para que vean también un poquito cómo funciona adelante esto Luis y, por lo pueden, y lo pueden usar claro okay, voy a compartir de nuevo uh -huh. Ahí está, Ajá. ahí está, porque esto es importante y creo que casi nunca lo, lo lo platicamos, ¿no? Ahí creo que ya se ve la pantalla, me avisan. Sí, ya, ya se ve. Ah, perfecto. Bueno, eh, ahorita lo que yo estoy visualizando aquí es el DSP Mix FX uh -huh. para la serie C. Uh -huh. Okay. Esto lo pueden descargar directamente desde la página de Stemper, Creo que la tenía abierta para mostrárselos también. Aquí está. Ajá. Es muy fácil también. Eh, yo sé que a veces este, nos guiamos por las cosas que traen las cajas y está bien, ¿no? Pero eh, me han llegado a decir, oye, ¿sabes qué es que puse el disco que traía la interfaz y no, este, pues no, no funciona. Es, si vienen un disco son drivers un tanto antiguos, ¿no? Entonces, no siempre funciona. Lo que yo recomiendo siempre de cualquier marca, de cualquier cosa, es que se metan a la página. No, en este caso, en aquí en la sección de soporte, van a encontrar en dónde descargar lo más actual de los programas, de las interfaces, de todo. Entonces, nada más quiero mostrarles en dónde sería. Aquí ah, está la sección bien. de soporte. Okay. Y para que vean también que es muy fácil, ¿no? Lo que, lo, lo que se descarga y lo que se instala también. Digo, yo sé que parece que hay muchas cosas complicadas. Nos metemos aquí a descargas. Ok. Y aquí dentro de descargas, eliges el producto que tú tienes y te van a aparecer las cosas que tú tendrías que descargar para tu producto, ¿no? Súper fácil. Por ejemplo, aquí yo tengo la UR22C uh -huh. que puedo descargar para esa interfaz, ¿no? Bueno, nada más que me deje el internet. Ahí está. <laughs> UR22C. Y aquí Ajá. vienen todas, ¿sí? ¿eh? Inclusive aunque están descontinuadas ya la UR22MK2 y eso, Ajá. siguen estando aquí por si necesitas descargarlo, ¿no? Elegimos nuestra interfaz UR22C. Uh -huh. Y ya me aparece aquí lo importante. Algunas notas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Eso es importante también. Ah, porque también déjame decirles, ¿no? Eh, esa interfaz, como les decía, es USB 3.0 uh -huh. y puede trabajar a 32 bits. Pero yo me he topado con, con, con muchas personas que que me dicen, oye, sabes que está padre y te creo que funciona súper bien, me encanta la interfaz, pero mi computadora es USB 2.0, no va a funcionar. Ah, pues, curiosamente, Steinberg tiene dentro del driver, dentro de todo este paquete de cosas que vienen aquí, hay un modo en el cual tú le puedes decir a la interfaz que trabaje como 2.0. De hecho, yo estoy trabajando en una Mac que tiene puertos 2.0 uh -huh. y no hay ningún problema con la interfaz y funcionan las mil maravillas. Obviamente, no voy a poder trabajar a 3.0 porque la, la, la propia computadora no funciona, pero creo que es un punto extra también que tienen estas interfaces, ¿no? Por ahí alguien me decía, es que están preparadas para el futuro. Tienen toda la razón. Cuando en una interfaz, eh, bueno, no, cuando tienes una interfaz de esas características y después van a venir todas las computadoras con solamente puertos USB 3.0, esta interfaz está lista. Y además con, con conectores tipo C. O sea, está pensada para que te dure muchísimo tiempo, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, no, ah, dime, dime, dime. Dime, Luis. <laughs> No, dime porque yo me sigo y. Ah, este. no, no, no. Esto está súper bien y, y siempre es, es esa manía de, de la emoción de abrir y conectar. Sí, yo también voy a ese mismo punto de que primero hay que ir a la página para ver qué necesitas uh, updates hacer, etcétera. Y ya con eso para que tu, tu interfase eh, uh -huh. trabaje con la ma ma mayor, eh, como se puede llamar, eh, que esté óptima al 100%, ¿verdad? Exacto. Entonces, exacto. ese es un super tip que también nos está dando Luis. Y no uh -huh. sé qué más nos ibas a comentar, ya nada más para terminar, Luis. Sí, mira, aquí está ya lo que tienes que descargar, okay. las herramientas Tools for URC, descargas esto, aquí está la versión 1.5, que es lo que les voy a mostrar ahorita. Aquí dice que esta versión 1.5 requiere el firmware, o sea, requiere que lo actualices. De todas maneras, como les comento, no pasa nada, si, si por ahí tienen alguna duda, pueden contactar a la gente de Gama, me pueden contactar a mí y no pasa nada, les explicamos cuál es el procedimiento para hacerlo, ¿ok? El punto es que esta nueva eh, actualización de las herramientas nos muestra este DSP Mix FX, que aquí está lo que yo les comentaba. Ajá. Si le pongo off, ya no transmitiría por internet absolutamente nada, livecast o voice uh -huh. chat, ¿no? Y también los efectos integrados que yo les comentaba hace rato, ¿no? Que tenemos ecualizaciones y compresiones y todo esto. Yo aquí tengo la sección del channel strip, ¿ok? Lo uh -huh. voy a prender. No sé si haya, creo que ya se escucha un cambio en el micrófono solamente con haberlo prendido. Y voy a presionar esta letra E que está aquí para ver qué fue lo que hice. Bueno, ¿qué fue lo que se activó? Uh -huh. En este caso, tengo un compresor y tengo un ecualizador. Si yo empiezo a mover esta perilla, este morphing, puedo jugar con ecualizaciones y compresiones. Es como eh, jugar con los presets y uh -huh. quedarme con uno que me guste. Obviamente, yo podría empezar a mover aquí el 3, holy, no sé cuánta cosa. Pero si no sabemos, como tú bien lo comentabas, tú aquí te puedes dar una buena idea de cómo ecualizar. Más bien, te das una idea auditiva de cómo quieres que suene lo que estás haciendo. Eso está padre. Por ejemplo, yo empiezo a moverlo y fíjate cómo se empiezan a mover las compresiones y las ecualizaciones hasta que yo encuentre una ecualización y una compresión que me guste. Sí. Eso está súper, súper padre. Yo, yo puedo decir, a mira, ¿sabes qué? Me gusta ahí porque suena más gravecito, porque no sé, y tiene ya una compresión hecha. Yo no sé nada de compresión ni de ecualización, ¿ok? Muévele nada más aquí. Elige uno que te guste, así como esto sonaba como teléfono, ¿no? Este, <laughs> sí, ahí está. Como de teléfono, yo puedo decir: No, ¿sabes qué? Me gustó más este, y ahí lo dejas, y listo. Así es como se va a quedar. Eso está súper padre que tengas esta facilidad para poder eh, elegir cómo quieres que suene también tu, tu entrada, ¿no? No, y, y, y como les decía hace ratito, es de que eh, muchas veces, si no sabes, no estás muy empapado en la parte del audio. Poco a poco tú vas a ir desconociendo que tengo que hacer un, un corte de, de frecuencia porque, no sé, a lo mejor tengo una entrevista con, con no sé, un niño, una chica y un hombre. Uh -huh. Entonces son tesituras diferentes. Entonces tú nada más vas uh -huh. buscando uh -huh. el IQ adecuado uh -huh. y, y, y nada más moviéndole sin ningún problema. ¿verdad? Eso es lo que me gusta mucho de, 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 de esta aplicación. Exacto. Y además aquí vienen los dos micrófonos, bueno, las dos entradas, Así input 1 y el input 2. O sea, el input 2 puedo también activarle su Tú lo cambias con, su con channel otro, strip con otro equipo, exactamente, exactamente, está súper padre, ¿no? Y además, lo que platicábamos de los efectos, Ajá. ¿no? O sea, yo puedo aquí agregarle tal vez una un, una un reverberación, reverb. exactamente. Aquí elijo yo el tiempo Ajá. de esa reverberación Ajá. y todo esto se está transmitiendo en tiempo real. Eso está increíble y me encanta que esto ocurra, ¿no? Si queremos cambiar la, la reverberación y editar el efecto pues lo podemos hacer por supuesto no aquí está puedes meterte los parámetros y mover el tiempo de reverberación todo lo que tú necesites no puedes cambiar también el tipo de de river ahí está y listo en hall plate todos, todos esos Exacto. Que, que que mira ahí está la, las difracciones todo eso verdad sí Realmente es muy práctico. Eh, yo estoy encantado con esos productos, como, como, como les decía. Eh, es circunstancial uh -huh. que, que, que sean de Steinberg, ¿no? Para mí, porque son muy buenos. Son muy, muy buenos y créanme que les va a facilitar muchísimo la vida con, con las características que estamos viendo ahorita, ¿no? Y son súper fáciles de configurar, súper fáciles de usar, de usar y además están padres. Digo, a mí me gustan mucho esta, esta nueva serie de interfaces. No, pues... Super padres, eh, super funcionales y que son prácticamente es: no te tardas en configurar, y sino más bien te vas a dedicar a tardarte en la parte creativa, si vas a grabar, si vas a hacer arreglos, si vas a producir, uh -huh. o simplemente vas a, vas, vas a conectarte, vas a hacer una conferencia, vas a hacer un streaming. Es uh -huh. a, a, a lo que te truje Chencha, por así llamarlo. Es correcto. Eh, y no estarte esperando de ver. Qué cablecito va, qué entrada, etcétera. Es súper funcional. Entonces, Luis, no me queda más que agradecerte. No despedirnos porque el martes nos vamos a ver uh -huh, a las 12 uh -huh. para que estén pendientes. Y con la promoción que vamos a tener de aquí al martes, de todas las interfaces eh, de Steinberg. Y si te llevas Cubase, te vas a llevar. Luis nos va a, a dar unos cursos de Steinberg que son prácticamente como certificaciones. O sea, es literal, ¿sí o no, Luis? Son unos cursos que hace un centro que certifica, Así o sea, es. son cursos este, que ellos eh, hacen en línea, ¿no? Para, uh -huh. que, para que también sus alumnos los vean y todo eso, y están también al público, y uno está de más, ¿no? De tener ahí una, una, una base, ¿no? Este, ya oficial, sobre todo, ¿no? Digo, esos, eh, nos hicieron el favor de, 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 de pasar los códigos, y pues con muchísimo gusto se los, los compartimos a ustedes, ¿no? Claro, entonces, este, la mecánica es... Si lo compraron en, 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 en la tienda, se acercan con el eh, con el asesor para que eh, anote sus datos y se les pueda mandar el curso. Y si es en línea, eh, tanto fuera de la República o aquí, en, 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 perdón, fuera de Monterrey o aquí en Monterrey, pero si es en línea, este, nos mandan vía eh, nuestras redes sociales por inbox, nos mandan su ticket, ¿verdad? De compra es más mira vamos a hacer algo a para, para que también digo también es poco tiempo no y, y a mí me pasa no uh -huh. eh, no es que sabes que es que la quincena es hasta la semana que entra ya sabes no y esas cosas uh -huh. sí, qué sí, te sí. parece si si hacemos si extendemos esto hasta finales de marzo todos los que compren finales de marzo me o interfaces de, de hoy a finales de marzo les brindamos un código para que tomen, tomen ese ese curso muy bien Luis entonces eh, me parece súper bien quince días tenemos eh, eh, y, y es la verdad es, es un extra que, que, que se, se tiene que vaya me quedé ahorita sin palabras porque pff, está súper es que ya los vi ya los vi y, y están muy muy buenos ¿verdad? entonces Luis bueno pues te agradezco nos vemos el próximo martes a todos ustedes muchas gracias por por, por vernos por sintonizarnos y platicamos en, en la, el próximo martes y acuérdense que estamos en tienda Aquí en, en, en el centro de Monterrey y en Valle, y también estamos en nuestra página de internet eh, gamamusic.com y también en nuestros, nuestros WhatsApp para que ahí nos puedan eh, dar todas sus dudas. Ahí vamos a estar todos ustedes, eh, todos nosotros, perdón. Y bueno, Luis, no sé, una última cosa que quieras decir. Sí, no, no, visiten, visiten la tienda, está, está increíble. Está, este, soy fan de, de, de la tienda de de gama también por ahí venden unos tacos bien ricos entonces este... más cuando vengas Ay, cuando ya. se acabe todo esto nos vamos a los tacos segurísimo nos invita segurísimo. Sergio Sergio Garra que hecho. es el que lo está ayudando en uh Ventes -huh. en línea Le, no, nos va a invitar a todos nosotros unos tacos cuando vengas Luis es un hecho sí bueno pues muchas gracias a todos ustedes nos vemos el martes cuídense mucho y platicamos luego hasta luego